Amigos de P1, bienvenidos. Segunda parte de la historia de la Fórmula 4. Algunos la llaman Fórmula Renault, otros Fórmula Mini Junior, muchos Fórmula 4. De hecho, hasta en alguna época, lo escucharemos en el programa de hoy, en algunos relatos, al no haber algunos acuerdos comerciales en el comienzo de la era de la Fórmula Renault, después de 1980, algunos seguían llamando la Fórmula 4. Pero más allá de eso es la conocida, la famosa escuela de pilotos, el semillero de talentos, la Fórmula 4 argentina o la Fórmula Renault. Después, con el paso del tiempo y la destrucción de esa categoría, de ese semillero de pilotos, tomó otros nombres y, bueno, tiene distintas acepciones. Si miramos la de la CTC actual, se llama de una forma, la de la CDA se llama de otra, la de Córdoba de otra forma, la de Santa Fe, la del área metropolitana o la del Autódromo Mouras. En definitiva, es esa misma semilla que prendió y que dio como resultado el más frondoso de los árboles para seguir con la misma figura natural, que es la de crear grandes pilotos. La Fórmula 4 tuvo una fórmula, valga la redundancia, una receta, que fue la de los bajos costos. La semana pasada decíamos que Tulio Crespi alguna vez, hablando con Hugo Mazzacane, cuando este tomó las riendas de la Fórmula Metropolitana, le dijo que si iba a ser patria lo acompañaba, si no, no. Y hacer patria era cuidar los costos, porque el padre del piloto es el sponsor. Lo dijimos la semana pasada y esto solamente no es repetirlo, sino tomarlo como referencia para lo que sigue. En el programa de hoy veremos cómo la categoría siguió subiendo, pasó por un momento complicado a fines de los 70, comienzos de los 80, cuando Bouvier se hace cargo, y Bouvier es el coprotagonista de la historia, porque al mismo tiempo que él era piloto y después dirigente, se van viendo cómo le pasaba a la categoría una cosa y a los pilotos le pasaba algo similar, cada uno en su propia economía. Por eso la historia va y viene desde Bouvier a la categoría y regresa a Bouvier, precisamente por eso, para notar cómo en el caso de un piloto iba mudándose la situación constantemente y cómo la iban resolviendo, cada uno con su economía, repito, y la categoría en general pensando en todos. Pero hay algo muy saliente que quiero destacar hoy, para que presten atención a los testimonios, pero fundamentalmente para que vayan siguiendo el hilo del relato que hará Bouvier, que es cómo crece hasta cierto punto y cuando llega a ese punto pasa a ser un negocio, o al menos pretenden algunos que sea un negocio. Y entonces es cuando empieza el propio automovilismo que se nutrió de la Fórmula Renault a fagocitarse a la Fórmula Renault. Lo que termina pasando es que se va del TC2000, intenta el camino por sí mismo, alguien quiere que regrese, o muchos quieren que regrese a correr con el TC2000, y una vez que regresa tiene un pico de explosión, y en muy poco tiempo, precisamente porque muchos querían ganar dinero con la Fórmula Renault y no pensar que era el semillero, empezaron a destruirla. Yo diría que no, si es difícil decirlo con las palabras justas, no es que la destruyeron sin saber, la destruyeron sin que les importe. Y acá, es una opinión personal esta, hay una gran responsabilidad de la dirigencia, encabezada por una persona, por Pablo Peón, que como director del TC2000, me consta, no tuvo interés en fomentar la escuela de pilotos, que era la Fórmula Renault, sino de ganar dinero. Bienvenidos a P1. Un día voy a Tulio y dice, vendé el auto, vendelo con motor y todo y comprate un Tulia. Y bueno, compré uno de los primeros Tulia, blanco y amarillo. Hermoso, hermoso el auto. Lo pinté blanco y amarillo porque como yo soy de Luján, la iglesia estaba abanderada con los colores de la iglesia, blanco y amarillo. Digo, esto me va a dar suerte. Le dije, blanco y amarillo, píntamelo. El toscano blanco y la parte de arriba amarillo. Compré la caja lo de Merigi, que la caja era carísima porque era de engranaje cambiable. Y Teresio Rinaudo, que trabajaba en sociedad con Alberto Pérez, le armaba el auto a Scaglia, que era el dueño de Bamboche. Como tenía mucha plata Scaglia, tenía dos motores. Yo no tenía ninguno.
Entonces paso por el tallercito de Teresio, que era un señor, me dice, ¿y el auto? Porque yo cuando salía, no había autopista, salía por Rivadavia. Paré lo de Teresio a mostrarle el auto. Me dice, ¿y no tenés motor? No. Dice, yo tengo un motor que es de Scaglia. No, pero digo, el motor es de Scaglia. No, pero yo te lo presto sin decirle nada, no pasa nada. Bueno. Me dice, hay dentro de 15 o 20 días hay carrera. Dice, deja el auto y le ponemos el motor y vamos a probar el jueves o el martes que viene. Pues había 2 días de prueba, jueves y viernes, algo así. Bueno, fuimos a probar el martes con el motor de él y hacía el tiempo de la punta. Dice, nunca anduvimos tan fuerte con el motor, dice, porque Scaglia es un tipo grande y el motor es un soplete, porque iba lo de Alberto Pérez, Alberto Pérez tenía banco y Alberto Pérez siempre fue un estudioso, siempre con Balestrini, siempre con Vance, siempre rodeado de gente, porque esa gente fue la que puso la leña para que esto levantara. Fui a la carrera, gané la clasificación, largué primero, le llevaba media recta a Belloni, que Belloni corría con Merigi. Y las dos últimas vueltas empezó a fallar, y me ganó Belloni por 5 metros. A los 2 minutos corría como reguero por los boxes, que el motor era de Scaglia. El lunes fue Scaglia con la camioneta, cargó todo lo de él, lo del auto, el trailer, todo, y se fue. De lo de Teresio, y Teresio, que era un tipo educado, no era Bouvier, de gritar y de hacer, de putear, y no le dijo ni ay. Dice, yo lo que quería que se fuera. Le digo, pero Teresio, le digo, te hice perder el cliente, le digo, que vos tenías un alquiler y un mantenimiento. No sabés la alegría que tengo, Eduardo. Dice, nunca mi motor anduvo la punta, ganamos la clasificación, hiciste récord de vuelta, iba a la punta, se tapó el carburador, el tanque, bueno, no importa. El motor lo vamos a hacer, con Alberto Pérez te vamos a hacer un motor. Bueno, me hicieron un motor y bueno, anduve un montón de carreras bien, hasta que apareció Negro Monguzzi, que me dice, está ahí pegándole al palo y no ganás, hermano. Dice, vos no tenés motor, te falta motor. Digo, pero escuchame, el motor que tengo, bueno... Había salido segundo, cuarto, quinto, digo, no es malo. Digo, por ahí me falta a mí, no, te falta motor. Bueno, el nene Sergio había hecho un auto que trabajaba lo de Crespi. Me dice, tengo un auto para vos, llévatelo, ponerle motor y caja nuevo, dice, correlo y después vemos lo que hacemos. Yo vendo el otro auto y compro lo que faltaba para este auto. Vamos a correr a Paraná. El Negro Monguzzi me lleva a lo de Batelli. Batelli utilizaba los fierros de Berta. Berta le da los fierros. Dice, decirle a Bouvier que venga, que le voy a explicar algunas cosas. Me explicó un montón de cosas Oreste. Sencillo. Oreste estaba parado arriba de la montaña. Yo enterraba la tierra 50 metros abajo de la tierra, ¿viste? Y bueno, ahí fue lo de Batelli. Batelli también. Y el Negro Monguzzi también. Vamos a la primera carrera, gano la clasificación, gano la serie y gano la carrera. Y le gano a Lasca, que era un estudioso, a Jarque, que se le rompió el motor porque yo venía cerca y el tipo cada vez iba más afuera, en un momento se fue a la tierra y la rueda patinó, se rompió la cruceta. Estaba De Rossi... Había un montón de pilotos. Bueno, yo decía, ¿cómo le gano a todo esto? Pero tenía un motor que volaba. Gano la carrera, compro el trueno. Peor error de mi vida. Porque Pairetti me había llevado en el Formisano motor delantero en Paraná unas vueltas para mostrarme el circuito. Y chocamos el paredón del curbón, porque ellos corrían solo, no tenía segundo asiento. No tenía otra butaca. Yo iba agarrado de los fierros como un monito, sin cinturón. No pasó nada porque fue un golpe pavo. Le arrancó la rueda delantera nomás. Y después de la carrera me vino a ver. Dice, yo tengo un auto para vos. Porque le estaban buscando auto para llenar. Yo tenía 12 autos, 15 autos. Y ya estaban viniendo los McLaren. Noreste estaba haciendo... Ese día ganó Bertolini con un Berta de los de LR, más o menos. Y...
vino y me dijo, mira, tengo un auto para vos y viste, vos cuando ganás te agrandás. Entonces vos crees que sos mejor, que viste, que está inflado. Vos tenés que pagar derecho piso. Y los que estaban conmigo me decían, loco, vos vas a comprar un buseo, no un tranvía. Dice esto, si Pairetti ya lo dejó. No, pero yo con lo que sé de fórmula y a Nene Sergio, lo podemos arreglar, lo podemos mejorar, que esto, que el otro. Bueno, fue una equivocación total. Corrido tres carreras y vi que, digo, esto lo tengo que hacer speeder porque esto es una diligencia. Tengo alguna foto que estoy en la largada, la tercera fila, está todo auto bajito y yo arriba con el mamotreto. Bueno, vine y lo corté y me encuentro a Pedro Campo en lo de Requejo, creo, o en lo de Marto. Me dice, vos le cortaste el techo, vi una foto en Automundo, te va a matar, porque el techo hace de chasis. No, pero yo le voy a poner un parante soldado de atrás de la... No, dice, te va a matar, porque eso va a ser así. No, haceme caso a mí. Dice, no lo utilicé porque, bueno. En ese interín me caso y pongo una confitería. Y durante 3-4 años la confitería la puse y fue un boom. Un boom. Trabajamos lo que queríamos las 24 horas. Pero cuando tenía ya 4-5 años de confitería, el físico no me daba más. Entonces un día viene un amigo mío y dice, te compro la confitería. Entonces digo, me voy de viaje de boda. Cuando venga, hablamos. Venía a trabajar para saber cuánto hace. Tenía unos empleados que eran de confianza. Estaba mi hermano, mi papá. Bueno, y ellos vinieron a trabajar. Cuando vinieron, dice, bueno, ponele precio, arreglamos el precio, todo, y largué. Y ahí estaba desocupado y ahí empecé otra vez con los autos y empecé otra vez con un Tulia que compré y empecé y arranqué. Corrí varias veces, me hacía el motor, había comprado un motor preparado y bueno, en ese interín la categoría estaba mal, tenía 20 autos, estaba céfala. Había pasado de presidente Chiviló, la gente se había ido porque se había cansado. No se ocupaban de conseguir fecha, no peleaban con el Automóvil Club, Pernigote se había cansado de poner plata, viste, mal, todo mal. Vamos a la reunión de la calle que nos prestaban la sede social, en donde se reunía el turismo. A Pata ahí en Gurruchaga. Y bueno, fuimos temprano porque no habían llamado. Había ido las CAC, yo había venido la Oveja Mancuso, éramos poquito. Y cae este muchacho que era periodista, Néstor Carbia. Dice, muchacho, tienen que agarrar a alguno, porque esto es una lástima que estén dejando que se muera el mejor semillero y que esto, que el otro. Bueno. Dice, agarrá las CAC. No, dice, yo no. Dice, yo trabajo, tengo que comer, que esto, que lo otro. Dice, Bubión, vos no te podés negar si vos no trabajás. Dice, está ahora todo el día andando en el auto porque iba a Buenos Aires a probar. Dale vos, vamos. Bueno, vamos. Sí, no, pero tengo que hablar primero con Tuero a ver si me va a ayudar. Y bueno, Tuero llamó a otro, se arrimó Massini, se arrimaron unos cuantos y bueno, hicimos una comisioncita y arrancamos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Los
fui a ver a la televisión al Turco Raye. Y el turco dice, sí, yo te llevo a correr con el TC2000 porque tenemos muy poquitos autos. Ellos tenían 12 o 13 autos. Así que ahí empezamos a ir y bueno, la primera carrera teníamos 30, la segunda teníamos 40 y bueno, ya empezamos a ir, íbamos a lugares, íbamos a correr a Rafaela, íbamos a correr a San Jorge, íbamos a correr a... No, a San Jorge no. Íbamos a correr a Roca, íbamos a correr a las parejas, íbamos a correr a Buenos Aires, fuimos un montón de lados y bueno, la categoría ya agarró otra vez vuelo y empezó y empezamos a tener un montón de autos. Cierre del campeonato de la Fórmula 4 Nacional. Hay 26 máquinas en grilla. Todo listo, Giacchino el más rápido, se muestra el cartel, bandera argentina, cayó, picó en punta y muy bien lo hizo Néstor Gurini, pero trata de colarse Daniel Leviani. Ahí está el piloto de la Bulalle gobernando esta competencia en la apertura, en la primera vuelta. Vean ustedes las máquinas danzando con destino a la primera curva. Los motores eran libres, con libre preparación. Eran libres. Y los preparadores eran Raibet, que había salido campeón en la categoría. Raibet se armaba el auto, entonces te vendía el motor y te decía, mirá que yo probé esto una vez y el motor y el auto anda con esto, con aquello, con tal alineación, con Ramini, con el Gurí Martínez. Tenía tres o cuatro pilotos ya, el Gurí, Ramini atendía el auto. Los hermanos Rivas se atendían el auto, pero ¿qué pasó? Después empezaron a hacer motores para afuera. Cuando vieron la Beta, se bajó que corría. Pou empezó 10, 15 motores. Le hacía a Titi de la Santina, a los Valarios. Empezó a venir con motores. Y bueno, toda esa gente hizo que la categoría se hiciera fuerte. Que no era un motorcito el que tenía. Vos si no tenías 125 caballos, 130... No entraba en la conversación y todos, casi todos tenían 125, 120 y después venían los que entraban, que eran los nuevos y bueno, pagaban el derecho piso, preguntaban, todo el mundo le explicaba, le decían, no, mirá, esto se hace así, o le decía, poné tal relación. Vinieron los cajeros, vino Merigi, vino TCM, vino Pagliari, que Merigi le hizo un juicio porque Pagliari, él decía que la caja la tenía homologada, que de Pagliari le hacía caja en Córdoba y no le daba pelota, no le dio nunca pelota. Merigi creo que se murió haciéndole juicio. Y las cajas fueron evolucionando, eran unas cajas bárbaras. Rueda Argentina hacía rueda, primero Tulio hacía las ruedas también, que hacía unas ruedas de chapa. Hacía el centro de aluminio y la rueda de chapa. Pero después empezaron Rueda Argentina, empezaron las ruedas que hacían en Rosario. Se iba mejorando. Los plastiqueros, Tulio te hacía el auto, pero había plastiquera afuera que la traían los de afuera, que la carrocería era de papel. Después vino el tema que volcaban porque las ruedas se metían adentro. Entonces voy a lo de Tulio un día, le digo, Tulio, se va a matar uno. Le digo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los pontones. Le digo, yo veo otras categorías porque compramos revistas importadas para mirar, ¿me entendés? Porque acá éramos medio indios todavía. Entonces yo le decía, mirá, yo he visto que corren allá con pontones. Bueno, dice, bueno, vamos a hacer un pontón. Hice los pontones y se acabaron los choques, los vuelcos, todos. Pontoneaban, sí, pero no pasaba nada. Primero corrimos con el pontón cerrado, después le hicieron una boca y entraba el aire y hicieron dos radiadores, primero uno y calentamos un poco, después pusieron los dos. Fue prueba, error y verdad, ¿viste? Y se iba mejorando, lo que andaba o no andaba, Tulio lo probaba con alguno y después si andaba era para todo y si no andaba decía esto no va. De la mano de preparadores vinieron pilotos de primera, de afuera empezaron a venir de Santa Fe, que corrían ya los zonales santafesinos, vino de la Santina que salió campeón, vinieron los hermanos Valario, después muchos chicos que ganaron, la Abeja Mancuso, algunos muy secos, pero corrían igual, se la pasaban al PDP, le decía yo, porque iban a la carrera y después decían, no tenés una gomita que te haya quedado para probar, porque tengo para correr cuatro nuevas, pero las otras
no me va. Vino Patita Minervino, contrincante de Echegaray, peleas espectaculares. Jorge Omar del Río estuvo con un equipo, equipos buenos de pilotos que habían sido estrellas en otras categorías. Y bueno, se hizo cada vez más grande, y bueno, llegamos a tener una cantidad de autos, íbamos 80, 60. Una vez en una carrera de San Juan, de Salta, ya estábamos con el Turco Raye, que nos había llevado a correr con el TC2000, que él nos hizo dar un espaldarazo a la categoría. Dice, vamos a ir a correr a Salta. Le digo, pero es muy lejos. No, digo, los colectivos no están preparados para eso. Los colectivos son unos cachivaches para ir al autódromo y todo. Pero dormimos y eso, pero para hacer... Dice, ¿cuántas gomas tenés juntadas? Porque yo juntaba gomas con el excedente de la ganancia que tenía la categoría. No, nosotros no cobramos sobre el precio de las gomas, pero teníamos una cuotita social, Renault nos daba algo y bueno, juntábamos la plata. Y le digo, bueno, junté 30 juegos de goma. Dice, dale un juego de gomas gratis a cada uno y yo después te la repongo. Y le digo, no te va a alcanzar. No, dice, ¿qué van a ir? Irán 25, no puede ir gente. A Salta van a ir por un juego de goma. Digo, vos estate preparado. Entonces voy a lo del Ruso Flite y le digo, hacé 50 juegos. Hacé 20 juegos más, yo tengo 30. Digo, 50 juegos. No, dice, vamos a hacer 30 más. Para mí van más, como decís vos. Fueron 55. El Turco Reyes se agarraba la cabeza y dice, me van a fundir. Bueno, después tuvo 4 o 5 carreras, me iba pagando, me iba reponiendo 5, 8, 10 juegos de goma. El Turco era... La categoría creció mucho gracias a él. Peleaba por nosotros porque los del TC2000 eran estrellas y no nos querían dar televisión. Decía que nosotros éramos muchos y le gastábamos la luz. ¿Viste? La luz eran dos cables que los clubes de afuera, las parejas. Imagínate cuando fuimos a correr las parejas. Un baño para 300 personas. Y claro, los baños estaban siempre ocupados. La luz explotaba de noche. Así que bueno, fuimos comprando grupo de electrógeno, fuimos mejorando la categoría. Ya no era más Fórmula 4 porque los de Renault nos habían visto que la categoría era creíble. Porque cuando era Fórmula 4, Renault no había dado los motores, pero no se metía mucho porque era... Todo pelea, no, viste, nos echaban de un lado, no había televisión. Entonces Renault quería algo serio. Renault nos ayudó mucho la comisión de concesionarios, no Renault, la comisión de concesionarios con Quichichán a la cabeza, Salgado, Lipara, los hermanos del campo. La verdad, ahí la categoría pegó una explosión. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo. Y cuando vos entras en el baile, tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Última vuelta, atención, le están indicando a los pilotos que han ingresado en el último circuito, máquina número 4 del Mercedino Miguel Echegaray. 10... Lo de las gomas. Nosotros corríamos con Faneco y
había un juego de goma que estaba dando vuelta, pues la goma era libre. Que nosotros después la pusimos en el reglamento. Que le hacen hacer un camión a Paul de goma para la carrera, porque la va a vender, y de lluvia también. En ese interín, el ruso Flitter, que era el de Faneco, se entera que este tipo venía con un juego de gomas blandas para vender. Vos la ponías y bajaba un segundo. El ruso hizo un juego de goma que vos la ponías y bajabas dos. Vamos a Rosario. Le compran 4 o 5 juegos a Paul. Salen a probar. El Toto Echegaray tenía las gomas del ruso Flitter, porque el auto se lo había comprado el ruso Flitter, Berta, hacía 4 segundos menos. Todo el mundo compraba la goma y al hombre le hicieron tirar un camión de goma. Empezamos a correr con las gomas, pero tenía que ser esa. No goma blanda ni goma dura, esa. Bueno, después empezó a haber un manoseo con la goma, que la goma podía ser más blanda que esto que el otro. Y nosotros en la comisión, Tuero me dice, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que sortear las gomas, el paquete, vos no podés venir con las gomas, el tipo que viene con las gomas de afuera no puede correr, tiene que comprar las gomas acá, y acá son sorteadas, y bueno, las pintábamos, y se acabó el tema de las gomas, todos tenían goma igual, y aparecieron un montón de tipos de atrás, con los de adelante, no cambiaron los siempre ganadores los mismos, empezaron a venir tipos de afuera que corrían y andaban adelante, y bueno, se estabilizó el tema de la goma. El tema de Berta se inicia porque le compra un auto Flitter, porque Flitter se pelea con Crespi y dice, vos te crees que porque sos el dueño de la categoría, bueno, yo te voy a ganar con otro auto. Le hace hacer un auto y se lo da, porque llegará y corría con un Crespi. Le da el Berta. Y en ese interín, las gomas eran media, no estaban selladas ni nada, y algún juego goma iba a veces. Entonces, la clasificación, vos ganabas la clasificación en la fórmula, y después, hasta que la goma la hicimos sellada y se acabó el tema. Y se había puesto como loco Crespi. Decía, ¿cómo? Dejamos entrar un auto, que esto, que el otro, que bueno, y la categoría es libre. Compró un auto este chico Bonelli, Humberta. Y empezó la categoría, viste, la rivalidad de Berta y Crespi, pero Berta ganaba y ganaba Crespi también. El Toto salió campeón y le ganaron al otro año, le ganó otro Crespi y bueno, ya se acabó. Y Renault en ese momento pregoniza Elf, le ponía una calquito de Elf de aceite, que los autos venían con aceite Elf. Y a mí, yo tenía buena relación con Peón Padre, con Jesús y con el Negrito Gricol, que era el secretario. Bueno, dice, mirá, tenés que ver a los de Elf, dice, porque creo que algo le estuvo hablando Peón. Bueno, empiezo a averiguar quién eran los de Elf, y acá en Luján estaba un chico que era la mano derecha de Elf, que lo voy a ver a la casa, y se anda mañana, dice que están los franceses en la calle Lavalle y Florida, y tenía una cosita chiquita. Entonces me dice, sí, plata no tenemos, pero te vamos a dar el aceite para toda la categoría, aceite para la caja, aceite para el motor, te vamos a dar refrigerante, todo. Bueno, nos daban, nosotros usábamos 4 litros, 3, 4 carreras, y nos daban todas las carreras 2 bidones. Le digo, pero para juntar plata, digo, vamos a tener que vender aceite. Véndalo, dice, no hay problema. Así que juntábamos plata con eso, vendíamos el aceite de la caja, vendíamos, llevábamos la camioneta llena y en todas las carreras repartíamos el aceite. Y el Turco nos llevaba a correr a algunos lados y siempre nos conseguía algo, nos pagaba los gastos de algo o se hacía cargo de la, porque nos cobraba la fiscalización el Automóvil Club. Y el Turco siempre nos daba algo de la fiscalización o pagaba la fiscalización, hasta que llegó el momento que el Turco le agarra el infarto y agarra a los Reñani la televisación, y bueno, ya ahí se puso más comercial todo,
porque la categoría del TC2000 era de los pilotos, y los pilotos eran un avión a chorro. Traverso, Yoyo Maldonado, Oltra, Cocho López, fumaban todo bajo el agua. Tito, eran los dueños de la categoría. Entonces empezaron, no, mirá, ustedes tienen que poner plata. No, ¿qué vamos a poner si nosotros no tenemos plata? Vos cobrale a Renault, anda a Renault. Entonces iban a Renault y Renault decía, no, nosotros lo que le podemos dar a los chicos son los premios, le pagamos algunos gastos, pero plata para poner no tenemos, pero no vamos a televisar. Ya nos televisaban y me apretaban a mí, entonces pelea todos los días con Maldonado, con Yoyo, con este, con el otro. Pelea todas las carreras, hasta que un día le dije, mirá que a mí me lleva el TC, ¿eh? Le digo, no te haga problema que ustedes no son los únicos, ¿eh? Nada, ¿qué te va a llevar el TC a vos? Lo veo a mi amigo de Ambrosio y dice, sí, nosotros te hacemos un lugar. Dice, a ver, vamos a llamar al Puma, que es el vicepresidente. Entonces lo llaman al Puma y... A Bubiercito, ¿no lo vamos a ayudar? Sí, dice, vamos a correr el 9 de julio. Entre... había un circuito que se doblaba por atrás, era uno, el Chico. Desde el Chico hasta la salida de la recta, ahí lo tapamos y vos tenés los boxes ahí, pongan las carpitas, hagan todo y yo los televiso también. Pero no sale nadie y no hay baño y no hay luz. No, nosotros tenemos grupo electrógeno y tenemos baño y habíamos comprado dos baños... químico, recién habían salido. Así que lo llevaba el tipo, porque el tipo recién empezaba, nos cobraba poco, nos cobraba los gastos. Corrimos con el TC. Después fuimos a otra carrera, corrimos con el TC, creo que fue en Buenos Aires. Y después fuimos a Río Cuarto, que el presidente de Río Cuarto era un pingo, así que nos ayudaba porque nosotros habíamos ido a correr muchas veces. Dice, no, ustedes, porque nosotros los chicos que habían aprendido todo, que cómo era el sistema, y no había pelea, no había discusión, no había nada, todos se acomodaban, todos se prestaban las cosas, las carpas una al lado de otro, el que no tenía luz le daba un poco de luz al otro. Pelea únicamente tuvimos cuando Toto cambió y Solmi cambiaron el auto con Furlan, que se armó un tole tolo, que todavía estábamos con Raye. Entonces eran las 8 de la noche de noche y decían, le vamos a prender fuego al colectivo a Toto, porque Toto estaba lejos, le vamos a prender fuego al colectivo. Entonces yo lo fui a buscar a Raye y le digo, mira, ahí esto, le explico cómo van a decir, déjame a mí, déjame lo que yo lo vea. Mira que Echegaray son medio malos, la van de malo. ¿Malo? Yo te voy a dar malo. Y fuimos. Le dijo a los machos, los que son malos, con el plomo, se amansa. Viste, ahí se hizo un silencio. Dice, vos mañana, no, porque nosotros tenemos la publicidad, que yo cobro la publicidad, que vivo de esto, que el otro. Vos mañana largá y pará. Tres vueltas para que te vean, los dos paran. ¿Sí o sí? Le digo, muchacho, estaban todos tirados en el pasto. Todos tirados en el pasto en la oscuridad. Muchacho, vamos, le digo que esto está arreglado, mañana largan y paran. Bueno, larga. Dos vueltas o tres vueltas dio Toto, pasó, le cortaba el contacto, como que fallaba, ¿viste? Y entra. Solmi no, porque Solmi toda la vida fue un loco, un difícil de llevar. Daba vuelta, hasta que yo salgo un poquito de los boxes, de la línea, y le hago, ¿qué hace? Adentro. Dio la vuelta y entró. Pero me costó estar cortando clavos, porque los otros, los que estaban ahí en los boxes, decían, ¿y cuándo para? ¿Y cuándo para? Porque iba medio adelante. Así que bueno, fue la única pelea que tuvimos grande. Después nunca tuvimos ningún, mirá que éramos muchos, ¿eh? Los padres venían y querían entrar a la reunión de piloto, alguno entraba de prepo. Digo, ¿vos sos piloto? No, esta es una reunión de piloto, te tenés que ir. Tipo grande, ¿viste? Yo tenía la cara como esto. Te tenés que ir. Y se iba. Y se acostumbraron y la reunión éramos de nosotros y ahí nos decíamos todo lo que queríamos, esto, el otro, entregamos los premios, el aceite, habíamos conseguido frazada una vez de propaganda,
Así que le dábamos una frazada a cada uno y todos decían, en el colectivo no tengo esto, se conformaban, viste, porque a nadie le daba nada. Y le dábamos premio y viático, en algunas carreras era viático, si corríamos cerquita no, pero si a lo de lejos le dábamos viático. Un juego goma al ganador, dos gomas al segundo, una goma al tercero, repuesto de Renault nos daba el 70% de descuento, pagábamos el 30%, que de última, después nos daban eso en premio. Sol me había sacado, me habían dado una lista, un formulario que yo lo llenaba con los repuestos que quería y lo retiraban en Renault. Un día el de Renault me dice, loco, este muchacho, Sol me dice, funde todas las carreras porque yo lo veo llegar. Dice, retiró 6 cigüeñales y 7 tapas cilindro. Lo vendía porque tenía una agencia Renault, lo vendía, viste, era siempre dando la nota. Así que bueno, pelea con eso, pero después los otros no, los otros eran señores. Así que bueno, fueron años brillantes. Me costó un infarto de corazón en Rafaela, clasificando un sábado, que ese fue el aviso. Que Favaloro estaba en el sanatorio Güeme y el turco fue y lo habló y me operaron ahí, y me hicieron cateterismo. Tenía una arteria tapada y tenía... Me había agarrado una angina de pecho, algo así, una cosa así. Bueno, y después seguí, porque podía correr, me dijeron que sí, que podía correr, seguí corriendo y todo. Y en un momento me agarró un infarto masivo, ¿viste? Pero por las peleas, yo peleaba con todo el mundo. Yo habré pasado 10 años peleándome contra Verso, con los de la comisión, porque no querían ir, porque, ¿viste? Eso es... todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere ser. Así que bueno, fui a verlo a Cacho, González Rouco. Estaba Pinocho Gentile, dueño de que Pinocho había corrido la fórmula. Y dice, ¿cómo no te voy a dar, no le vamos a dar televisión a ustedes? Que yo soy de la categoría, tengo la camiseta de la categoría. Y Cacho dice, no hay problema, vamos a organizar algo chiquito, pero yo te voy a televisar. Y no empezó a televisar Cacho. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Fórmula Renault se viene abajo porque arranca mal un año. Nosotros estábamos corriendo con carburando, íbamos por Teis Sport, los flashes, un montón de cosas, tenía mucha difusión y mucho periodismo iba. Entonces corríamos solo. Se juntan 5 o 6 revolucionarios de la categoría que queremos correr con el TC2000. Fogoñado por Furlan, los Re, Peón, pero de atrás, todo de atrás. Entonces vamos a una reunión en el Automóvil Club y los de Renault querían que fuéramos a correr con el TC2000, que estaba uno que estaba de encargado, de director, que era un chanta del año 1, que una lástima que ahora no me acuerdo el nombre porque
habría que nombrarlo. Entonces vamos al Automóvil Club y bueno, le digo, ¿ustedes quieren ir a correr con él? Vayan al 13.000, digo, no hay ningún problema. Dice, no, que nosotros queremos hacer una algo distinto. Bueno, hagan lo que quieran. ¿Vos a firmar? Sí, yo le firmo, no hay ningún problema, le digo. Porque ustedes van al muere. No, que esto, que el otro. Bueno, vamos a una carrera. Re quería ser presidente, tenía locura con ser presidente, pero le manotean el circo, el TC2000. Peón, fulán. En ese interín, la categoría se la venden a Clarín. Tito Besone, Maldonado, Crespi, todos los que corrían eran los dueños. Y una vez le cae la DGI al TC2000 porque hacían boletas truchas y se la mandaban a la asociación, a la sociedad de esta gente que le había vendido, que todavía le usaban el nombre. Una era PTC2000, otra era TC2000. Y le hacen juicio, todo. Entonces le dicen a Crespi, sé vos, traverso, todos fuman abajo el agua, sé vos el que le haga juicio, nosotros te apoyamos. Entonces Tulio, que no se hace asesorar, le hace juicio al TC2000, al Super TC2000, a Peona, bueno, la DGI agarra el hilo de ahí. Entonces le dicen a Tulio Crespi, los del TC2000, Tulio, levantá el juicio, nosotros le vamos a pagar lo que haya que pagar, pero levantá el juicio. Entonces te dice, no, vos tenés que arreglar primero todo, pero el juicio no lo vamos a levantar. En ese interín dice, ah, no lo levantá el juicio. Bueno, nosotros te vamos a hacer una categoría. Fue bañada por Furlán y Tito Pérez, que ya Tito Pérez estaba haciendo un auto para la categoría. Bueno, arrancan haciendo los autos, que es una copia del auto, no es ningún invento, ni de Tito Pérez, ni de nadie, ni de Furlán. Es la copia de un Migal. Los tengo los planos ahí, los pedí porque nosotros después con el tiempo íbamos a hacer algo con Eduardo Ramírez, que era un Migal. Ahí se destapa la olla. Dice, le tenemos que firmar un poder que le cedemos los derechos a el TC2000, pero ahí tenía que firmar yo. Le digo, mirá, yo no voy a firmar, le digo, y nosotros le vamos a firmar igual, dice, porque nosotros somos mayoría, bueno. Le digo, vos le firmás y ese certificado de función de la categoría, ya te lo aviso ahora. Desaparece la categoría, desaparecen los Crespi, porque estos tipos van a ser, el año que viene arrancan con los Tito, con Tito Pérez, se va a llamar Tito, y están haciendo los autos en 9 de julio. Yo lo sé porque los he visto. Que sí, que no, que no, que sí, que no. Bueno, ya empezaron con los Tito, y ahí le pusieron precio a todo, el auto era caro, la goma era cara, te vendían los repuestos, vos no podías arreglar una trompa, la trompa vos si se te rompía un poquito tenías que llevársela a ellos se la llevaban a arreglar un plastiquero que tenía, el plastiquero te cobraba 10 veces más, nosotros teníamos plastiquero, hacíamos plástico, todo. Yo compré 3 autos porque yo tenía clientes con contrato. A la tercera carrera me dicen, mirá, vamos a romper el contrato, no queremos correr más. Se fueron todos, terminé corriendo con 2 autos, después corriendo con 1, a lo último me cansé y dije, no voy más a correr. Ellos que iban a tener 30 autos, después empezaron con 19, con 18, con 17, con 15, con esto, con otro. Fundieron la categoría. Todos son grandes, todos son adultos, cada uno se hace cargo de lo que dice. Quiero dejar claro que esto que dice Bouvier en el final del programa y que continuará la semana que viene con una
explicación incluso más detallada y profundizada y otras cosas que pasaron después. Yo le consulté a Bouvier si estaba de acuerdo en que salga al aire, si todo esto que estaba contando en cámara le parecía que estaba bien que se contara. Está grabado. Y Eduardo dijo que sí, por supuesto. Y no tengo ningún problema en que se diga. Y tengo testigos. Y si quieren le preguntamos a todos los que hay que preguntarle para que les quede claro a todos los que están viendo el programa que efectivamente esto fue lo que pasó. No es fácil, de todos modos, y hay que decirlo esto, sostener una categoría sin el aparato grande. Cuando la Fórmula Renault se quedó, primero fue a Rojo 7000, me tocó estar y por eso doy fe de esto, en Canal 7, sin otra categoría grande, después fue a Carburando. No es fácil estar sin el aparato que mueve la prensa, el poderío económico de las fábricas, y por eso es que probablemente algunos de los dirigentes que menciona Bouvier quisieron regresar a estar en el TC2000. No hubiera estado mal si lo hubieran hecho como intentó hacerlo o lo hizo mientras pudo Alcides Reyes. Y aquí va un homenaje de alguna forma al Chower, al padre de Gabriel Reyes, que fue el primer promotor de televisión de todas las categorías. En realidad empezaron con Pairetti en el CAP y Cupeiro, pero fue Alcides Reyes quien lo extendió al resto del automovilismo. Y que tenía una mirada, lo contó Bouvier, de hacerlos ir hasta Salta y pagarles las gomas o colaborar de alguna forma para que los pilotos de Fórmula Renault vayan y recorran todo el país. Después el negocio fue grande, tener 70 autos implicaba mucho ingreso de dinero si se les cobraba cada cosa que se les podía cobrar y lamentablemente eso generó que, aún volviendo con el TC2000, que Bouvier dijo claramente no estaba de acuerdo, se derrumbara la categoría. Da bronca, lo dijimos la semana pasada, es una gran pena, y hay otros responsables. No solamente queda en la angurria de negocio que tuvieron las autoridades del TC2000 en ese momento, sino probablemente en la desidia de dejar hacer, y dejémoslo solamente en la palabra desidia porque no nos consta que haya habido otro interés, de parte de los entes fiscalizadores, del ente fiscalizador madre, el Automóvil Club Argentino, a través de la CDA, en la figura de Carlos García Remoy. Eso será parte de la semana próxima. La semana que viene, Bouvier terminará la historia de la categoría contando algunos detalles más de cómo sucedió esto del juicio, de cómo quedó involucrado Tulio Crespi desde la inocencia de creer en las personas, y después cómo no pudo despegarse o lo consiguió hacer al costo que tuvo para él. Difícil situación, pero estas cosas son las que nos enseñan a medir los actos de los dirigentes en el futuro. Muchas veces criticando con Mauro Feito algunas categorías o algunas situaciones puntuales en alguna categoría, hemos dicho, ojo que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y el reflejo de lo que pasó con la Fórmula Renault, con esta cantera de talentos que fue la Fórmula Renault, es exactamente ese. Comprobar que cuando se hacen las cosas con un interés distinto al genuino que debería hacerse, o que se hizo hasta el momento en el que creció y explotó, siendo lo que fue, la gran cantera, repito, se distorsiona todo y el saldo final es negativo mucho tiempo después. En ese momento no parece a largo plazo así. Es para reflexionar. Nos queda una semana para pensar todos juntos, ver los mensajes que nos pueden mandar y, por supuesto, esperarlos para terminar esta historia la semana que viene aquí en P1. Hasta entonces.